partido ha sido un partido extraño, trabado, momentos feos, momentos también bonitos, cuando hemos tenido ritmo. Y bueno, luego se ha estropeado un poco con todas las alternancias que ha habido de estas cosas, de los follones, las técnicas, el arbitraje, bueno. Pero bueno, momentos el equipo empezó muy bien y ha habido momentos brillantes, tanto atrás como en contraataque. Hemos mejorado, por ejemplo, las pérdidas de balón. Es evidente que el equipo ha reboteado bien. Cuando defiende hay momentos que demostramos bastante solidez. Y luego, bueno, pues todo el partido hemos estado atacando contra zona, ¿no? Que es lo que menos tenemos trabajado. Entonces, claro, se para mucho el partido contra la zona, nos ha costado. Y bueno, yo creo que el partido, lo más importante es que hemos sacado el partido sin lesiones, hemos ganado, hemos tenido, repito, momentos para ser positivos, con buena lectura, y luego jugadores pues, que se van entonando. Es evidente que ha sido un partido también de muchas pruebas, ¿no? Porque Pablo Movilla de uno le cuesta. Curiosamente, cuando más suelto y mejor juega es cuando está de dos, que es cuando mete el triple y cuando va para adentro. Pero claro, tenemos que ponerle minutos de uno porque nos va a hacer falta para el arranque de liga. Y luego, pues José se nota que está todavía muy, muy falto de ritmo y se tiene que poner. Por eso quizá pues he intentado que jugase más minutos para ponerse, ¿no? Y bueno, pues lógicamente tenemos que... Hoy hemos tenido muy mal día de tiro, sobre todo en tiros de tres, hemos estado en muy mal porcentaje, no hemos anotado, si nos hemos anotado con un poquito más de normalidad. Quizá también hemos tirado con mala selección, cosa que tendremos que intentar mejorar. Pero bueno, repito que era importante acabar ganando y sobre todo con sensaciones en momentos brillantes del equipo. Ha hecho el equipo un buen primer cuarto, pero a través de ahí parece que nos hemos contagiado de Benfica, ¿no? Sí, yo creo que Benfica, vamos a ver, yo independientemente, yo no voy a juzgar lo que él está trabajando, ¿no? Él está, en el primer cuarto creo que el equipo ha estado muy bien, hemos roto el partido, nos íbamos de 11 puntos, jugando muy bien el equipo. Y evidentemente Benfica, después de lo de ayer, posiblemente no quería perder de 20. Y se ha puesto en una zona de ajustes, posiblemente también preparando lo que le viene a él, ¿no? Que él preparará, él tiene una prueba ahora contra un equipo de Ucrania, él se juega a entrar en la Euro Challenger con un equipo de Ucrania y lógicamente intentará hacerle zona allí, pero vamos. A nosotros nos ha parado el ritmo, hemos dejado de correr y luego muchos cambios, también la entrada de José, meter a Juan, meter a Pablo de uno, hemos probado también meter a Chema en un momento dado porque, claro, si David y Pablo tienen que jugar de uno, tengo que sacar una rotación más exterior, que no sea Lucio, que sea la conozco. Bueno, también lógicamente también luego en el último cuarto nos hemos metido en zona, que el otro día nos salió bien y hemos estado bastante desajustados. Son pruebas, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimista. Yo creo que hoy el equipo en momentos ha estado francamente bien. ¿Qué te parece la diferencia ahí? Bien. Yo creo que sí. Hoy tenía delante un jugador importante, ¿no? Como es Henry, un jugador que es americano, es decir, que ha competido con él. Momentos... Bueno, ha tenido algún despiste en un pase que ha cruzado en la zona y bueno, le cuesta a veces ver en los pases interiores, sobre todo en el ataque contra zona, pero bueno, lo mejorará seguro. Pero ha estado sobrio, creo que ha cumplido. Pablo más despistado en el uno, pero es lógico, porque lleva un entrenamiento de uno, ¿no? Entonces, tenemos esta semana que viene para trabajar y luego también 2 días de descanso, que creo que es lo que más necesita, sábado y domingo, que se olviden y que recuperemos fuerzas. Pues de la próxima semana, pensando ya te diré qué es lo que te queda por trabajar, qué es lo que más vas a hacer hincapié la próxima semana. Bueno, ya trabajaremos ya con movimientos de Lleida, sobre todo los bloqueos directos. Lleida ya, bueno, juega muchísimas situaciones de salidas con mucho pick and roll para Mohamed Aldayi, para Guzmán, para Mar Rubio, Carretones. Bueno, pues hay que trabajar mucho más esas situaciones
de salidas, y sobre todo la defensa del bloqueo directo me preocupa muchísimo, y sobre todo trabajar algún despiste en los cuatro abiertos. Ellos con Óscar García y con Héctor Manzano van a tener un cuatro abierto, y tanto, sobre todo José y Ryan al principio, que estaba muy despistado, pero José Antelo, que hoy ha sido, ha estado, bueno, lógico, falto de ritmo, falto de sitio, es lógico. Ha permitido demasiados tiros de 1-0 a, me parece que ha sido a Jordán. Entonces, bueno, eso hay que mejorarlo y hay que trabajarlo, y bueno, y seguir trabajando muchas cosas, ¿no? Nos queda muchas cosas que mejorar. Que no es mala noticia la de Chévere, ¿no? Hemos tenido suerte. ¿Ha suerte? Sí, porque se podía haber partido la triada. Si yo no llega a resbalar la zapatilla, él al resbalar la zapatilla le pilla de lateral y es un esguince. Si le llega a fijar la zapatilla, le parte todo. Pero bueno, 10-15 días, repito, vamos a intentar, ya estaba trabajando hoy con los recuperadores, los médicos, y vamos a intentar que por lo menos nos pueda llegar a Lleida para echarnos una mano, y si no, pues ahí están los demás, tendremos que competir con lo que hay. ¿Se le espera el viernes a Paco? En un principio es difícil, vamos a contar de que no llegue, vamos a preparar de que no llegue, pero si llega, bienvenido, si no, no hay excusas, tendrá que estar otro y tendremos que hacerlo bien y tendremos que dar un paso adelante tanto David, que para eso está, y confirmarlo de Pablo, que nos puede ayudar. ¿Qué le gustaría cambiar de Real? ¿Cambiar? No te entiendo, cambiar. Que mejorara el equipo, en ambos aspectos. Te he dicho, hay que mejorar mucho la defensa del bloqueo directo. Hoy no hemos defendido bien la zona, tenemos que mejorar el ataque contra zona porque es lo que menos nos hemos trabajado. Es que hemos trabajado, pues escasamente me parece que ha sido 2 días, ¿no? 2 días el ataque contra zona. O día y medio, dos sesiones, entonces hay que trabajarla mucho más, hay que meter otro movimiento quizá, hay que interpretar mejor los espacios, dividir, no vemos a los pibos, jugamos poco con los pibos, bueno, es mejorable. Después de lo de hoy, dejamos ya de la grada con Rajoy, ¿no? Bueno, la realidad es que esté peor. La gente se preguntaba si era nuevo el 10 que vimos hace... Podría contestar a muchos que hoy el otro día muchas cosas, pero bueno, estoy educado. Gustavo, ¿se está haciendo larga la temporada? ¿Tienes ganas de que esto termine ya, empezar a competir, meterte en esa dinámica de partido, de locura? No, yo creo que tienen más ganas los jugadores que yo, y más ganas la gente, ¿no? El aficionado. La pretemporada es muy complicada, porque las cabezas piensan de otra manera. Es decir, los entrenadores pensamos de una manera y los jugadores piensan de otra. Hoy, por ejemplo, yo sé que ha habido jugadores que en momentos se les ha visto que iban con el freno echado. Y más... Y esto lo dice el tiempo, cuando ya ves tantas cosas. Después de lo de Charly, ha habido un susto general en el equipo, ¿no? Entonces nadie quiere hoy arriesgarse a tener una lesión. Y por eso los partidos son tan complicados en pretemporada, ¿no? Y por eso a veces los partidos de pretemporada no te dan ningún dato. Te dan datos para el entrenador, de que hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Pero los jugadores hay veces que no llegan al 100%, muchas veces. Y en cambio el entrenador siempre quiere ese 100%. Entonces yo, como lo que intenta sacar es el 100% cada día de entrenamiento, para mí las semanas me pasan rápido, porque yo quiero mejorar al equipo y a mí las semanas se me van rápido. Pero el jugador se le hacen muy cortas. Se le hacen muy largas, perdón. Entonces ya el jugador quiere llegar, quiere empezar y sobre todo ya quiere competir. Yo... Pues también es cierto que ya llega un momento en que tanto amistoso, no tanto, hemos hecho 8, yo creo que son los justos, porque también había 8 jugadores nuevos, ¿no? Que son 8 jugadores nuevos y hay que acoplar a todos, ¿no? Pero yo, mira, el viernes ya dentro de una semana estaremos compitiendo y ya habremos terminado el partido y ojalá pues estemos cantando la primera victoria, ¿no? Pero va a ser una liga muy complicada y muy dura, pero creo que lo sabemos, ¿no? Hay que estar preparados. La gente se ha ido mucho más contenta. Oye, hombre, si no mejoramos lo de Plasencia, pues fíjate, lo que ha visto la gente, yo creo que, y queda mucho camino por recorrer, pero hemos jugado peor que hace 3 días en Fuenlabrada. En Fuenlabrada hicimos un partido muy brillante, muy brillante. Yo creo que por eso la gente también hoy ha tenido miedo a la lesión, con el tema de perderse... Bueno, de ir un poquito con el freno, y hemos empezado en el primer cuarto y hemos
pues hemos ido de 13-14 puntos. Yo creo que cuando el equipo está completo y el equipo juega y el equipo tiene buena dinámica y ritmo, el equipo va a jugar bien y va a dar muchas alegrías y va a jugar muy bien. Yo estoy convencido. ¿Seguimos diciendo que vamos a estar en los puestos del playoff en casa? Tú di lo que quieras. Queda mucho.